De acuerdo, si es medalla de oro, plata o bronce, son diferentes montos. Son montos mensuales, que es un apoyo, no es, es un apoyo, un incentivo. Que lo que busca precisamente es seguir incentivando y motivando que los deportistas nos sigan apostándole a esta gran actividad que es el deporte y sobre todo este orgullo que se ha convertido en nuestros deportes paralímpicos y los casos especiales, ¿no? como Jesse, que nos trajo esa medalla de Buenos Aires, hay que seguirlos apoyando. Por otro lado, también necesitamos el apoyo directo con una estrategia puntual para ir escalando el medallero. Nosotros queremos estar dentro de los primeros 5 estados que tienen medallas en este país. Pero pues yo creo que de ahí en adelante ya fue cuestión de nosotros. Fue una final contra los locales, los españoles, el cual el partido duró 1:40, 1:50. Fue un desgaste físico y mental desde el inicio. Pero pues mira, ahora ya a recoger los frutos que se vino luchando por ellos y pues aquí estamos dándole un triunfo más a Guanajuato, un triunfo más a México y esa medalla pues lo representa. Pues la verdad yo nunca había estado postulada para un premio así y pues como todos decían que tal vez la medalla de unos Juegos Centroamericanos no se compara a una que es a nivel mundial y pues la verdad pues yo no puedo decir nada, ya se lo ganó ella y pues espero yo ganar el nacional.